El parque de diversiones cuenta aproximadamente con 15 personas que trabajan y viven de los ingresos. Con la cuarentena se paralizó todo, no hay funciones y lógicamente no hay dinero. Los personales son de distintos lugares del interior del país y piden ayuda para mantener a sus familias. Desde el comienzo ya no trabajamos, hace un mes ya por ahí. Uh-huh. Que no trabajamos y ya, Hay que una cosa mía. Hay que tener ayuda. Sí, ya, hasta el cuadro, porque está ahí la. Lo paga la previa, ahí la hora patrón paga. Cuando recoge mi cotilla, jojoga de ahí. No hay ningún movimiento. No hay, no prohibiste hoy, no hay, pues, no, después ni se ve más, ni pues ni. Va a verte ni por ahí. Los días ya casi un mes ya. Pero yo allá vi esta ley que estamos hecha, pero con el ingreso la funcionaron, ¿no? Sí, yo vi la bomba, pon allá, vea tú, una semana la bomba, pues ya, hoy cocoa, no bomba, pues. El parque no se puede desmontar y trasladar, pues eso implicaría aglomeración de personas que tampoco se permite. El equipamiento es grande y con dos o tres personas es imposible que puedan cargar. Desarmado, por ahí, yo ahora lo desarmé. Ahora ninguna tuvo que. Y Pucuta coge ella, por el patrón mío y ya está medio gastada. Ni uno de ganga ojo ahí, la joga veja, los pescados de ahí. Deja andar y que tú y desarmar tampoco, ¿eh? No, prohibió ahí. Prohibió. Te la entretaron y la. Más ni te ve la hora de desarmar, ¿no? Claro, porque anda ahí ni gato y ni año de desarmar. Sí, no, pero anda ahí entre 15 heroínas, pi, y se vende, veo un camión, los ya, la carga. Ajá. A las estas aves no permitía ir. La. Para cualquier ayuda, los personales están bajo las carpas en la Plaza 12 de Junio de Reducto San Lorenzo, en la cercanía del Hospital Pediátrico Acostañú.